Mira, desde la mañana han llegado una serie de autobombas acá, pero no son suficientes porque está lloviendo demasiado, la verdad. Y las autobombas que traen, si bien es cierto, retiran un poco de agua, pero esto no es suficiente. Vemos precisamente una manguera colocada aquí que finalmente el agua está saliendo hacia el río Piura. Pero lo que vamos a mostrar en breves minutos es cómo está la Plaza 2 de Mayo. Por ejemplo, aquí parte del techo también ha colapsado. Ustedes están viendo ladrillos, piedras de esta institución, que es la Corte Suprema de Justicia, que el día de hoy no ha operado porque el sistema eléctrico de toda la Corte Suprema está bajo el agua y continúa así, y se sabe que en realidad no va a operar el día de mañana. Mira, Juliana, cómo está la plaza acá. Totalmente inundada, a una cuadra está la plaza central, la verdad, las lluvias continúan y esto la verdad es que va a demorar por lo menos una semana, es lo que nos están comentando, y es que esta intensa lluvia se ha registrado ya desde hace 40 minutos y las personas están asustadas por lo que vaya a suceder en las próximas horas. Juliana. Sí, Leonardo, estamos viendo casi una piscina en plena plaza, una situación realmente increíble. ¿Qué dicen los vecinos? Porque evidentemente todos estos cambios climáticos que se han puesto en manifiesto con tanta fuerza, ¿no?, en las últimas horas, han generado pánico en la población. ¿Qué te dice la gente? Claro, no sale porque es imposible, digamos, hacer lo que tú ahora mismo estás presentando. ¿Pero qué te dicen los vecinos? ¿Tienen miedo que venga algo peor? Sí, lo que está haciendo el Serenazgo de Piura y también la policía es recorrer todas las calles con sus sirenas para que saquen sus costales de arena a las puertas. Hay muchas personas que incluso están durmiendo en las puertas, y las zonas más afectadas, como bien lo hemos repetido, es la zona de Castilla, el 26 de octubre, y en estos momentos, Suyana, yo pediría, por favor, y este es un llamado que estamos haciendo desde muy temprano, que mediante el hashtag 90 Central nos comenten qué zonas son las más afectadas para poder llegar a este punto y recoger el reclamo de la población también, y así poder ayudar un poco para que las autoridades lleguen a ese punto, porque al menos aquí en esta zona hay una autobomba que está acá funcionando. De acuerdo, pero como Leonardo, lo repetimos, no es suficiente, lamentablemente el agua se sigue incrementando en este punto, así que vamos a seguir informando sobre todo lo que viene sucediendo en esta nueva lluvia torrencial que se está registrando aquí en Piura. Sí, y vamos a volver a conversar contigo en algunos minutos más, Leonardo, así que te pido que busques algunas personas que se hayan visto afectadas, quizás no puedan ingresar a sus casas, que estén dentro del grupo de damnificados, para conversar con ellos, pues también. Nosotros ahora vamos a...